Amigos, es tiempo de un nuevo contacto con el panorama informativo regional. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega del resumen semanal de Telenoticias Portuguesa, en donde traemos para ustedes la síntesis de las informaciones más importantes registradas durante los últimos días en nuestra entidad llanera. Les acompaña Manuel Alvarado y de inmediato comenzamos. El Ministerio de Interior y Justicia hizo entrega de equipos para la atención de emergencia destinado a Protección Civil y bomberos del Estado portuguesa. Cuéntanos, ¿qué estamos recibiendo por aquí? Bueno, aquí estamos recibiendo equipamiento, en este caso pico, pala, motobombas para chique, equipos de protección personal, equipos para desmalezado, para labores de extinción de incendios forestales, que en nuestra temporada, periodo seco, que está iniciando desde mediados del mes de diciembre. Sin embargo, por acción del fenómeno hidrometeorológico conocido como La Niña, oscilación del sur, se ha retardado el inicio de la temporada de incendios forestales, pero ya estamos... Esto es para la gente de Protección Civil, ¿no? Sí, señor, esto es Protección Civil. Bueno. Uniformes también, uniformes, ¿no? Guantes. Y también tenemos entonces la dotación de nuestro cuerpo de bomberos. Como usted bien decía, son héroes anónimos que se encuentran siempre prestos y que cuando los necesitamos están siempre allí para atender a nuestro pueblo en las situaciones que lo requieran. Aquí también estamos viendo parte de equipamiento y dotación personal, motobombas de achique, motosierra, que son equipos ya de una envergadura mayor. Bueno, queremos finalizar agradeciendo a nuestra querida ministra, por supuesto a nuestro presidente Nicolás Maduro, por todo ese esfuerzo que hace todos los días a favor de nuestro pueblo, y también agradeciendo a estos hombres y mujeres de nuestros bomberos, de nuestra Protección Civil, de nuestros organismos de seguridad, que siempre están prestos a ayudar a nuestra patria. Bien, y la alcaldía de Guanare ejecuta un plan de bacheo con la aplicación diaria de 20 toneladas de asfalto. Tal como fue anunciado en el plan de obras del primer trimestre del 2021, la alcaldía de Guanare inició el plan de bacheo en las principales arterias viales del casco central de la ciudad, utilizando asfalto producido en el propio municipio Guanare, con la colocación diaria de 20 toneladas, a fin de dar respuestas a las necesidades de los conductores y transeúntes. Al respecto, el alcalde Óscar Novoa destacó que continuarán dando mantenimiento a la vialidad de Guanare y al resto de los servicios públicos dependientes del gobierno municipal. Y en materia de seguridad, fue desarticulada una banda delictiva que operaba en la autopista José Antonio Páez. Y además fue detenida la madre de un menor de edad, implicada en un caso de pornografía infantil. La primera autoridad del Estado portuguesa, Rafael Calles, ofreció un balance en materia de seguridad, en donde destacó la desarticulación de una banda que operaba en la autopista José Antonio Páez. Quiero también agradecer y felicitar a nuestros organismos de seguridad, porque de manera casi inmediata dimos con una banda de Miguelitos. Los Miguelitos, para aquellos que no saben, es una forma de que utilizan en las autopistas, donde ha sido en el caso del Estado portuguesa, las teníamos completamente eliminadas, fuera de servicio, por darle un término. Y que bueno, lamentablemente, a través de un mecanismo, de un tubo, les pichan los cauchos a las personas y roban a las personas, a los vehículos. Y bueno, teníamos varios meses que no escuchábamos de ese delito, y lamentablemente hace una semana atrás escuchamos, y la Policía Nacional de manera inmediata dio con una banda que estaba de alguna manera haciendo de la suya en la autopista José Antonio Páez. Asimismo, fue puesto tras las rejas en el municipio Páez a uno de los dos implicados en un caso de pornografía infantil, donde de manera inmediata el CONAS se dirigió y puso bajo arresto a la persona involucrada, a la persona sospechosa sobre este acto, bueno, que no podemos darle ningún tipo de, bueno, no sé ni cómo llamarlo, pues, dar la verdad de este acto aberrante. Algunas personas dicen hasta satánico, que son capaces de prestarse para que un hijo, a través de la pornografía, pueda entonces obtener recursos, obtener algún tipo de beneficio, quién sabe de qué tipo.
Lo cierto es que está detenida la madre de ese niño y estamos tras la pista también de la persona, aparentemente, el acompañante sentimental de esta señora, la pareja de esta señora, que también lo estamos buscando para esclarecer cuál fue el motivo para hacer un acto tan aberrante como el que ellos llevaron a cabo. Así que mis felicitaciones a todos los organismos de seguridad. Finalmente, Calles aseguró que Portuguesa se mantiene como una de las entidades federales más seguras del país. Y en materia de sucesos, 4 personas que se trasladaban a bordo de un helicóptero perdieron la vida al caer siniestrados sobre las aguas del embalse Boconotucupido. Tras varios días de intensa búsqueda, fue hallado en las profundidades del embalse Boconotucupido, sector La Cachama, los cadáveres del piloto de un helicóptero y sus 3 acompañantes que cayeron en horas de la tarde de este miércoles 20 de enero. De acuerdo a la información suministrada por los organismos de seguridad, se pudo conocer que los fallecidos respondían a los nombres de Elio Marcaccio Bagaglia, Moisés Selvis, Euclides Quintero y un adolescente de 15 años de edad, todos residenciados en la ciudad de Boconó, estado Trujillo. Se presume que el helicóptero presentó fallas mecánicas, provocando así la estrepitosa caída a las aguas de la represa. Vecinos del embalse informaron de este hecho a los cuerpos de seguridad, trasladándose inmediatamente comisiones mixtas con el propósito de iniciar las labores de búsqueda y rescate que contaron con el apoyo de un grupo de pescadores y sus embarcaciones. Los cadáveres fueron trasladados hasta la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Guanare y posteriormente a su ciudad de origen, donde en medio de la consternación, pobladores de Boconó dieron cristiana sepultura. Bien, este comienzo del año 2021 es el momento propicio para aplicar técnicas en beneficio de nuestra calidad de vida. Es por ello que consultamos a una especialista quien nos ofrece importantes recomendaciones en materia nutricional y de actividad física. Veamos. De acuerdo a la especialista en medicina antienvejecimiento, Natalie Martín, una vez tomada la decisión de superar los excesos cometidos durante las fiestas de fin de año, la mejor recomendación será aplicar una dieta alimentaria vegetariana durante 3 días. Vamos a hacer una alimentación vegetariana por 3 días. Ok, donde en la mañana en ayunas puedes hacer unos jugos verdes y vamos a hacer una alimentación a base de vegetales, granos, cereales y semillas, pero de origen natural. En la mañana saltees unos vegetales, lo puedes acompañar con aguacate. A la hora del mediodía puedes hacer unas lentejas, okay, que son de origen natural y te van a dar un aporte proteico y carbohidratos. Y en la noche, ensaladas frescas o crema de vegetales o verduras naturales. La siguiente fase corresponde a la incorporación de proteínas durante un periodo de 21 días. Entonces podemos incorporar carne, pollo, pescado y huevo distribuidos en tus 3 comidas y vamos a incorporar también los carbohidratos de origen vegetal. No vamos a optar por los carbohidratos refinados ni procesados derivados de las harinas, sino tipo plátano, tipo yuca, tipo cambur, tipo batata o casabe si quieres algún tipo de sensación tipo galleta o algún carbohidrato como para acompañar y complementar tus comidas principales. Entonces, esta alimentación la podemos hacer durante 21 días. Si la persona tiene alguna condición de diabetes, hiperinsulinismo, sobrepeso o está muy inflamada, pues vamos a quitar los carbohidratos, así sean de origen vegetal. Entonces vamos a hacer un plato nutricional con macronutrientes tipo proteínas, tipo vegetales y aguacates que vamos a agarrar nuestra fuente de energía a través de las grasas sanas, que en este caso es el aguacate. Y derivamos hacia un lado los carbohidratos de origen vegetal por 21 días. Por último, la doctora Martín recomienda acompañar la alimentación saludable con actividad física, como por ejemplo, caminata o trote, y a mantener una hidratación adecuada para alcalinizar el pH sanguíneo. Bien, de esta manera culminamos con la presente entrega de nuestro resumen informativo semanal. Pero les invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, en donde pueden estar enterados de todo el acontecer del Estado Portuguesa.
Igualmente, invitarles a comunicarse a través de los puntos de contacto que aparecen en pantalla, porque queremos ser portavoces de todas sus inquietudes. No olviden que pueden ver y escuchar este y otros contenidos a través de la red de televisoras y estaciones de radio aliadas en toda nuestra entidad llanera. Les acompañó Manuel Alvarado y será hasta una próxima oportunidad.